racismo es una forma de discriminación de las personas, muy antigua y extendida, que recurre a tendencias raciales como el tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo se practicaba desde la antigüedad y la esclavitud tuvo mucho que ver. Los griegos se consideraban como una raza superior a sus esclavos y sobre todo estaba vigente la superioridad ante los extranjeros, pero no por su aspecto racial. Actualmente se considera que no existen grupos raciales. La genética de las poblaciones ha demostrado que solo hay una raza, la de la especie humana, ya que los grupos cambian e interaccionan su material genético constantemente, lo cual imposibilita la localización de un grupo humano genéticamente puro. Tanto es así que, si analizamos el código genético de 5 individuos, 3 mujeres y 2 hombres, de origen hispánico, asiático, caucasiano y afroamericano, veremos que el concepto de raza no tiene ninguna base genética. Analizados los 5 genomas, es imposible determinar la etnia de cada uno de ellos. El racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad, y es un problema para todos nosotros. El racismo es una enfermedad de la mente y del alma. Mata a muchos más que cualquier infección. Los seres humanos, sea cual sea su procedencia, comparten el 99,8% de la herencia. Todos tenemos el mismo número de genes contenidos en el mismo número de cromosomas. La variación o mutación, ese insignificante 0,2%, es lo que hace que seamos altos o bajos, rubios o morenos, fuertes o débiles, alegres o tristes, nerviosos o tranquilos. También es lo que nos predispone a ciertas enfermedades. Simplificando mucho, de cada 500 genes, 499 son iguales para todos los seres humanos. Movimientos Chao Racismo, iniciativa para transformar las prácticas excluyentes conscientes e inconscientemente reproducidas y, socialmente aceptadas, en pro de una cultura ciudadana. Chao Racismo nace de acciones desarrolladas con la creencia que una sociedad incluyente es posible. Se trata de una propuesta diferente, que busca no ser etiquetada, y que ha generado una nueva forma de abordar la problemática del racismo, presentando como parte de la solución a la misma, la creación y difusión de nuevos referentes que eleven el techo aspiracional de los afrocolombianos, a la vez que busca crear conciencia respecto al tema en los tomadores de decisiones, dueños de medios de comunicación y dueños de medios de producción, con el fin de que generen más y mejores oportunidades para los históricamente excluidos del bienestar económico. Nadie tiene el derecho de humillar a nadie. De humillarle por su color de piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones. Ni mucho menos, desde luego, por su pobreza o desamparo que le hacen buscar refugio entre nosotros. La raza más detestada de todas, la más perseguida y discriminada, es la raza de los pobres. Identidades culturales hay muchas, pero la única identidad civilizada que de veras cuenta es la identidad humana. Lo que nos hace humanos es el trato humano. Vivir civilizadamente es convivir con los diferentes. Deberíamos decírselo a los niños, antes de que sea demasiado tarde. Si no juzgas a un libro por su portada, ¿por qué sí a una persona? El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana. Más bien es el abandono de la naturaleza humana.